Today isn't about you, it's about the new Xbox, and quite frankly, I couldn't be more excited. The Xbox is everything The Rock is, cutting edge, powerful, exhilarating, and like The Rock, it will be the most electrifying thing coming out this year. And what The Rock is to sports entertainment, to the WWF, the Xbox will be to the video game industry, a breakthrough and certainly an original. We're not in the business of out-consoling Sony or out-consoling Nintendo. There isn't really a great solution or win for us. Antes de que se pongan locos y empiecen a escribir madre y media en los comentarios, aunque varios de ustedes hacen eso nada más viendo la pestaña y ni se molestan en ver el video antes de comentar, pero de todos modos, ahí va. Creo que el concepto de decir que una compañía gana cierta generación como si fuera la Champions League o algo, es una tontería. Estas megacompañías no son equipos de fútbol, y por más que les gusten los juegos o la forma de hacer las cosas de una sobre otra, no somos aficionados deportivos. Estas son megaempresas super pin millonarias, y el concepto de que puedan perder es una tontería. Siguen haciendo cientos de millones de dólares en ganancias. Como dije, te puede gustar más una compañía que otra, pero ese concepto como de competencia, de lealtad ciega a un bando y desdén inmediato a otro, es tonto. Es tonto que haya bandos. Escoge la consola que mejor se adapta a ti y disfruta de los juegos que puedas jugar y no desprecies otros solo porque no los puedas jugar o porque son de otra compañía. Dicho todo eso, muchos estarán preguntando, Felkestimopi, ¿esa es realmente tu verdadera voz? Es demasiado grave y hermosa como para poder pertenecer a un ser humano común y corriente. Lo que pasa es que me entrené en las lejanas montañas de la Mongolia con los mejores maestros de canto gutural, y además, después de 10 años de entrenamiento operático, mi voz quedó moldeada a la perfección y hasta hace sonrojar a cualquier tenor. Pero bueno, después de esa obvia y entendible pregunta, de seguro la siguiente que se hicieron fue, entonces, ¿por qué titular el video así si piensas que todo eso de ganar y perder es una tontería? Buen punto. Y es simple de responder, porque Xbox nunca va a ganar. Pero más importante aún, yo no lo digo, lo dice el presidente de Xbox, Phil Spencer. Después del gigantesco fiasco de Redfall, que se suponía iba a ser el comienzo de la nueva era de grandes títulos originales y exclusivos de Xbox que iban a terminar con la larga sequía de contenido exclusivo AAA que tanto le ha hecho falta a la compañía y que ha buscado por tanto tiempo, lo que le ha llevado a adquirir varios estudios y compañías como Bethesda y Arkane, los responsables de Redfall, muchos ya no saben si Xbox será capaz de crear grandes títulos y franquicias del pedigrí de las de Nintendo y PlayStation. Uno pensaría que a pesar del tropiezo con Redfall, Xbox seguirá adelante con nuevos proyectos en sus decenas de estudios buscando crear las mejores experiencias posibles, y lo más probable es que ese sea el caso. Playground Games, los creadores de la serie Forza Horizon, están trabajando en el reboot de Fable. Ninja Theory está echándole todos los kilos al Hellblade 2. Bethesda Game Studios, de la mano de Todd Howard, están creando el título que quieren que sea su nueva gran franquicia RPG junto con Elder Scrolls y Fallout, Starfield, que podría ser realmente el verdadero banderazo de salida para la nueva generación de juegos Xbox. Además de que hay otros muchos grandes estudios trabajando en diferentes proyectos, como Rare, Obsidian y Double Fine, este último es casi garantía segura de lo que saquen será de calidad. Por eso las palabras de Phil Spencer fueron tan inesperadas. No solo por su gran honestidad, algo que es raro en un ejecutivo de ese nivel, sino por lo que podrían significar. Dijo que a pesar de todos los títulos de gran calidad que saquen, que nunca van a ganar. No creo que esté justificando el lanzar juegos de mala calidad, o que esté diciendo que ya no se quieren concentrar en hacer grandes títulos, pero más bien que a pesar de todo lo que puedan lanzar, que el control de mercado con el que se han hecho Nintendo y PlayStation es demasiado grande como para que de repente se las puedan voltear por más juegos buenos exclusivos que lancen. Porque además, ni Nintendo ni Sony van a dejar de sacar nuevos juegos, y sus marcas ya se han hecho tan prestigiosas que ya la mayoría de la gente espera que cuando estos dos grandes de la industria de los videojuegos lancen un nuevo juego exclusivo, sea de la más alta calidad. Lo que más me llama la atención es que es el mismo Spencer el que trae a contexto el concepto de ganar, lo que a mí me habla más de un asunto de marca y percepción. Para los fanboys, el ganar se trata como de cualquier otro deporte. El equipo al que le voy es mejor que el tuyo, y puedo presumir que yo soy parte de ese club y por lo tanto soy mejor. Pero que el presidente de Xbox lo mencione, me dice a mí que se trata más de un rollo de marca. Es como decir,
por más que saquemos grandes juegos, nunca podremos ser reconocidos a la par de Nintendo y PlayStation. Nuestras consolas nunca serán asociadas con el mismo nivel de experiencias que se pueden encontrar en el Switch o el Play 5. En el podcast donde se sinceró y soltó toda la sopa de la honestidad, nuestro cuate Phil hasta inventó un nuevo verbo en inglés y dijo que nunca van a out-console, o lo que sería como superar en consolas, a Nintendo y a Sony. Los que hemos vivido varias generaciones de consolas, con los años nos hemos acostumbrado a pensar que lo más normal, común y obvio, la táctica número uno del librito para vender tu consola, es sacar varios juegos exclusivos que alienten a los jugadores a hacerse de esa consola para poder disfrutar de las mejores experiencias posibles que no se pueden adquirir en otro sistema. Es algo que Nintendo ha hecho desde siempre con Mario y Zelda y sus otras grandes franquicias. Desde hace mucho que la compañía de Kyoto se rindió con intentar competirle a Microsoft y a Sony en potencia tecnológica. Muchos de los mejores juegos AAA de otras editoras no se pueden jugar en consolas de Nintendo, y apenas con el Switch como que hicieron un esfuerzo para rectificar esto un poco, pero los juegos de terceros que sí se pueden jugar en el Switch corren mucho mejor en Xbox y PlayStation. Pero a pesar de eso, el Switch vende como pan caliente, gracias además de la siempre presente innovación de Nintendo con sus consolas y a su enfoque en un mercado más amplio de jugadores, al hecho de que solo ahí puedes jugar el condenado Mario Odyssey, Breath of the Wild, Animal Crossing, Mario Kart, Smash, Pokémon y ahora el Tears of the Kingdom, que en tan solo 3 días ya vendió 10 millones de copias, convirtiéndose en el juego de Zelda que más rápido ha vendido. Solo para dar un poco de contexto, el Horizon Forbidden West, la secuela de la nueva gran franquicia de PlayStation, que a todas luces consideran un gran éxito y que quieren expandir a todo tipo de medios y géneros, con una serie de Netflix en desarrollo y un nuevo juego MMO de la serie en desarrollo activo, ha vendido desde febrero del año pasado 8.6 millones de copias. Ese es un gran número, pero lo pones junto a la jalada del Tears of the Kingdom y parece como que nadie lo jugó. Y estamos hablando, en el caso de Horizon, de una franquicia que ha vendido más de 30 millones de copias hasta la fecha, desde su salida en el ya muy lejano 2017. Ahora en contraste, solo pongan cualquier título reciente de Xbox junto a cualquiera de estas bestias y ya podemos empezar a darnos una idea de por qué Phil Spencer dice lo que dice. La filosofía de PlayStation sigue siendo el enfocarse completamente en sus exclusivas para vender sus nuevas consolas. A pesar de que ya han sacado varias de sus más grandes series en PC, suelen esperarse un tiempo para hacerlo. De hecho, Jim Ryan, el presidente de PlayStation, en una entrevista reciente, dijo que mínimo se van a esperar 2 años en sacar juegos nuevos en PC porque la experiencia de consola sigue siendo su prioridad. Podemos ver que la estrategia de desarrollar y lanzar grandes exclusivas sigue estando muy presente y sigue siendo una opción muy viable. Así que, ¿qué onda con los comentarios de Phil Spencer? Si ya admitió que Xbox nunca va a ganar y que no le pueden competir en consolas a Sony y a Nintendo, ¿por qué invertir tanto en comprar nuevas compañías y estudios e insistir todavía en lanzar varios de esos títulos en exclusiva para sus sistemas? La clave está en el fallo en contra de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft de la Comisión Reguladora de Mercados del Reino Unido, la CMA por sus siglas en inglés. En su decisión para no permitir la adquisición de 67 mil millones de dólares de la compañía responsable de Call of Duty, curiosamente la comisión no citó una preocupación por el posible monopolio de mercado que Xbox podría ganar con la obtención de dicha franquicia. De hecho, por más que PlayStation se quejó e hizo berrinche e insistió en que por más promesas que hiciera Microsoft, si se hacían de Call of Duty el mercado iba a sufrir, eso al final a la comisión le valió un pepino. Detuvieron la adquisición porque, según la misma comisión, el monopolio y control del mercado de juegos en la nube y mercado digital que iba a tener Microsoft iba a ser demasiado grande e iba a acabar con todo tipo de competencia posible. Por eso se llama monopolio después de todo. Aquí es donde está la clave. Sí, Xbox nunca va a ganar, pero eso no le importa a Microsoft. ¿Cuál es la posición oficial de Phil Spencer dentro de Microsoft? Muchos piensan que es el jefe de Xbox. De hecho, así es como lo llamé a principios de este video para la falta de corrección de muchos de ustedes. Pero en enero del 2022, lo hicieron el CEO de Microsoft Gaming. Aunque no creo que Microsoft abandone las consolas Xbox por un buen rato, porque todavía tienen una buena base instalada y fieles seguidores, sabe que Xbox nunca va a ganar, y no le importa, porque el enfoque a largo plazo de la compañía y su estrategia general se basa en el ecosistema de juegos de Microsoft. En tener todos sus juegos en varios dispositivos al mismo tiempo, por medio de Game Pass y otro tipo de servicios que puedan crear después. Para Microsoft y Phil Spencer, vender consolas pasó a segundo plano desde hace tiempo. Su enfoque ahora está en atascar sus servicios de contenido que pueda ser fácilmente accesible. He ahí que sea CEO de Microsoft Gaming y no Xbox.
Xbox como concepto único de juegos ya no existe para Microsoft. Game Pass, aunque todavía no completamente redituable, se convirtió en una especie de disruptor de la industria, ofreciendo un plan que nunca se había ofrecido antes en la industria de los videojuegos. Ahí no estás adquiriendo juegos de manera individual de la forma tradicional en su valor habitual. Pensar en juegos como productos de $70 o 1.600 pesos o 70 euros o la que sea tu moneda ya no es algo que aplique en la nueva estrategia de juegos de Microsoft. Ahora lo que Phil Spencer está haciendo es vender un servicio. Paga la suscripción y adquiere instantáneamente cientos de juegos, incluyendo los más recién saliditos exclusivos nuevitos. Bueno, si te caben en tu computadora ya que los descargues. Para entender Xbox, hay que dejar de pensar en Xbox. Porque sí, Xbox nunca va a ganar, pero eso a Microsoft y Phil Spencer no les importa, porque dejaron de pensar en Xbox hace mucho tiempo. Ahora es Microsoft Games, y no se trata de una sola consola, sino de distintos dispositivos donde puedas adquirir el servicio que tiene todos los juegos que te gustan. Nintendo y Sony siguen completamente de lleno en el negocio de las consolas, y eso para ellos está bien. Se han hecho de ese mercado, y todas sus estrategias y desarrollo se basan en eso, y les sale bastante bien. Pero Microsoft desde hace tiempo dejó de competir en el mercado de las consolas, y en vez de ver lo que sus competidores directos estaban haciendo, empezó a fijarse más en lo que compañías como Netflix estaban haciendo. La compra de Activision Blizzard está más que muerta. Aunque hay todavía las más mínimas de las posibilidades de que suceda, el fallo en contra de la CMA es como señal para todas las demás comisiones internacionales que esto no va a suceder. Sin duda, ese es un gran golpe para Microsoft en sus planes de expansión en el mercado de los videojuegos, y ya veremos qué hace más adelante. Pero esa compra desde el principio no estaba pensada en aumentar las ventas de sus consolas. Si así hubiera sido, no hubiera hecho un trato tan lucrativo con Nintendo para que hubiera Call of Duty en consolas Nintendo por los próximos 10 años. Lo importante en todo este despapalle es que nosotros los jugadores no quedemos envueltos en todos estos asuntos de qué compañía es la mejor o de quién debería de comprar a quién. Lo importante es que la calidad y oferta de grandes juegos no se pierda. Y mientras haya competencia, eso será más difícil de que suceda. Así que sí, Xbox nunca va a ganar. Pero lo importante en todo esto, y lo que no se nos tiene que olvidar, es que nosotros los jugadores nunca debemos de perder. Jugones, ¿cuál es su consola favorita y por qué? Déjenme todos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal, dejar su like para que el algoritmo me invite a su casa y picar la bendita campana para que sean bendecidos con notificaciones de nuevos videos. Recuerden lo que decía Lamar Butterfield. La dedicación es el combustible que impulsa a individuos ordinarios a logros extraordinarios. ¡Nos vemos! ¡Rífense!